Llevo ya 4 años haciendo una investigación muy puntual sobre un tema que es bastante complejo y es que todas y todos sabemos que la Organización de las Naciones Unidas no reconoce a los niños secuestrados o las niñas raptadas por la delincuencia organizada para la explotación laboral en la agricultura, en la narcoagricultura, en el norte del país en particular. Por otro lado, tenemos a las niñas que también son llevadas para la explotación sexual comercial y he documentado un incremento radical en la producción de pornografía infantil. Quienes trabajamos en este tema de como hackactivistas para poder entender cómo están funcionando estas redes criminales para la producción de pornografía infantil. Estamos documentando claramente el incremento de la producción y el incremento del consumo y sobre todo la curva de consumo de pornografía infantil. ¿Quién está consumiendo la pornografía infantil que es producida con víctimas?